Este sábado 7 de agosto del 2021 se llevó a cabo en la Casa de la Cultura el Twin Universe Olanchito 2021 en su primera edición, resultando ganadora Desiree Peña, representante de la comunidad de San Luis, Valle Abajo. Y la ganadora del Twin Universe Olanchito, al conteo de 3, 2, 3. ¡Desiree! ¡San Luis! Como director del evento, Marco Torrechaga, vamos a dar la reflexión a todos los agradecida con Dios, con el staff de Team Universe por esta gran oportunidad. Cabe recalcar que es la primera vez que se realiza en Olanchito el Team Universe. E invitar a las adolescentes para el próximo año que se animen y que se vengan. Es una bonita experiencia ya que se conocen muchas personas y nuevos lugares. ¿A quién le dedica este bonito gane del primer lugar? A mi familia, amigos, por su apoyo incondicional, e igual al staff de Team Universe, porque nos prepararon a cada una de la mejor manera para que pudiera salir la representante de Olanchito. Pues yo creo que a pesar de todos los obstáculos que estamos pasando ahorita con esta enfermedad, pues se realizó por primera vez el evento de esta magnitud, como dice, y satisfecho, pues sabemos que es una digna representante para nosotros los Olanchitos, el municipio. Yo quiero agradecer primeramente a mi comité, a los que patrocinaron este evento, a Xiomara Facho, que fue la que se encargó del vestimiento, y a todos, ¿va? A todos los patrocinadores como Llanteras Milton, que nos patrocinó dignamente, él no, nunca dijo que no, y a todos los restaurantes, que fueron los mayores aportantes, y a Impresos Bordados Rossi, que fue nuestra empresa que nos patrocinó este evento, y gracias al comité también porque ellos pusieron de su alma con el corazón para que pudiéramos hacer un evento tan bonito como hoy, a pesar de todo lo que estamos pasando en esta pandemia, pues estamos muy satisfechos. Bueno, primeramente agradecerle a Dios, ¿verdad? Y pues también agradecerle a las personas que organizaron este evento, también agradecerle a todas las participantes, también teníamos también del sector del Medio Aguán a Danairi de Brisas de Monga, y también a la ganadora, ¿verdad?, de este certamen, que es Desiree Peña. Felicitarla pues por su gane. Encantado con el calor y el recibimiento de toda la comunidad de Olanchito y Oro. Espero que no sea ni la primera ni la última vez que yo pueda visitarles y que podamos compartir de más ediciones como esta. El nivel de producción del evento estuvo muy eficiente, excelente, al 100. Y lo más importante fue que las personas que estuvieron asistiendo al evento están muy contentos con la elección de la ganadora. Esperamos también que puedan recibir el apoyo por parte de las autoridades competentes para que ella pueda ir preparada con todos los poderes, como decimos así coloquialmente, ¿no? Para la concentración nacional que va a ser a finales de octubre, el lugar, espérenlo muy pronto. Para Canal 23, con la edición de Daniel Contreras, con imágenes de Elvis Llanes, les informa Luis del Arca.